Volvemos al tema con el que abríamos, este, del arco político. Vamos a hablar un poquitito de los Estados Unidos y las proyecciones o las perspectivas de lo que implica el triunfo de Donald Trump. Y para ello nos va a ayudar Ernesto Calvo, es analista, así se dice, Ernesto Calvo, es analista internacional y profesor de ciencia política en la Universidad de Maryland. Ernesto Darío del Arco, desde Ecomedios, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Queremos conocer cuál es el análisis primario, siendo que han pasado muy pocas horas de la confirmación del triunfo de Donald Trump y que lógicamente habrá que seguir todo el calendario que marca los Estados Unidos en cuanto a confirmación de electores, reuniones de los electores, consagración del presidente y asunción el próximo 20 de enero. Pero, ¿qué significa la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en el 2024? Depende si uno vive en un estado azul, que se dice, demócrata, o en un estado rojo, que es republicano. Es un país profundamente dividido. En todos los distritos que son azules es vivido con mucha preocupación. En todos los distritos que son rojos es vivido con entusiasmo. Las divisiones en Argentina son modestas comparado con lo que ocurre en general en Estados Unidos, donde hay divisiones raciales, territoriales, geográficas, que son mucho más fuertes, y donde la gente vive en distritos que son mucho más sólidamente de un color o de otro. Ajá. Así que las consecuencias veremos, pero por lo pronto en este momento la mitad del país está de duelo y la mitad del país está de celebración. Claro. Ahora, Ernesto, Donald Trump ganó por casi 6 millones de votos en lo que es el voto popular, también ganó en electores, tiene preponderancia de gente por lo menos conocida, por decirlo de una manera diplomática, la Corte Suprema de Justicia, tendrá mayoría en el Senado, seguramente en la Cámara de Diputados. Es un presidente que el 20 de enero va a asumir con un poder como no tuvo en su primera presidencia, tal vez. En verdad tuvo más poder en su primera presidencia, salvo la Corte. Ajá. La primera presidencia empezó con control del Senado, de diputados, del Ejecutivo, y justamente uno de los cuestionamientos que se le hizo desde los sectores más conservadores es que, teniendo todos los mecanismos de poder a su disposición, solo se sacó una ley impositiva que fue, relevante. Así que justamente la diferencia con eso es que hoy en día Trump tiene 4 años de gobierno, sabe cómo gobernar, entra con un partido que está muy disciplinado tras de él, con lo cual se supone que va a ser mucho más agresivo en política pública que lo que fue en aquel momento. Uh-huh. Así que vamos a ver... Cómo concluye todo. También el recuento de votos. En verdad, en este momento la distancia en millones es de 3 millones, pero falta casi la mitad de California ser contado. Ajá. Posiblemente la diferencia en votos total va a ser de alrededor de 1 millón. Pero hay que tomar en cuenta que los republicanos habían perdido el voto popular en Estados Unidos durante 21 años. La última vez que ganaron el voto popular fue con Bush en su segunda elección. Y de las últimas 6 elecciones, solo en una habían ganado el voto popular, que había sido en esa. Habían perdido el voto popular en Bush con Bush en el 2000. Habían perdido el voto popular en el 2016, cuando ganó Trump. Y, por supuesto, todas las elecciones de los demócratas, incluido Obama 1, 2 y Biden. Uh-huh. O sea que es una sorpresa la diferencia en votos posiblemente va a ser solo 1 millón, pero a favor de Trump, cuando se esperaba que Kamala Harris sacara 2 o 3 millones más que él. Claro. Ernesto, ¿cuál o cuáles son los elementos que usted pondría en un podio para decir el motivo por el cual ganó Trump? Algunos citan la economía, otros inclusive van hacia aquella frase, es la economía estúpido, y acá lógicamente también es muy popular aquello de que la víscera más sensible es el bolsillo. ¿La cuestión de la economía fue fundamental o usted cree que ha habido otros elementos que jugaron? No, yo creo que no era fundamental, y a otros elementos. Lo pongo con el siguiente ejemplo. La inflación hoy está casi igual que antes de COVID. La disparada inflacionaria fue justamente la pospandemia. Sí. El desempleo está en su tasa de rotación, 3,5%. Quiere decir que el desempleo que se observa es el que tiene lugar porque la gente cambia de trabajo. No hay desempleo abierto. Uh-huh. Los salarios fueron creciendo por encima de la inflación, y de hecho Kamala Harris trató de hacer campaña sobre el tema, ¿cómo se llama?, economía,
Y todo el último mes Donald Trump no habló de la economía, sino justamente de inmigración y de temas de política social. Uh-huh. Entonces, es cierto, sí, que hay un sector de la población que, o sea, que percibe el aumento que hubo en los precios. Pero sería muy difícil decir que ese es el motivo en particular, porque hay en este momento, digamos, Kamala Harris va a terminar posiblemente con 71 millones de votos. Eso quiere decir 10 millones menos de votos que los que sacó Biden. Pero Trump va a sacar casi la misma cantidad de votos que sacó en la elección del 2020. Uh-huh. El gran motivo por el cual pierde Kamala Harris es que hay 10 millones de votantes demócratas que no fueron a las urnas. Ese es el motivo por el cual se abandonó la candidatura de Biden, que Biden no entusiasmaba. Es lo que parecía que había logrado capturar y empujar Kamala Harris como para tratar de ganar la elección. Pero lo que notamos es no hay cambio de votos, hay muy pocos votos que cambiaron de demócrata a republicano. El cambio general de la tendencia de voto en porcentaje tiene que ver sobre todo por la cantidad de demócratas que no fueron a votar. Ajá. Ernesto, ¿se ha planteado la alternativa, o algunos sostienen que Trump quiere el final de la guerra entre Ucrania y Rusia en función de la relación que tiene con el propio Vladimir Putin? ¿Usted lo ve factible a esto, teniendo en cuenta que también detrás de Ucrania está la Unión Europea, que ha contribuido con logística, con material bélico, con millones de euros, y también la propia OTAN, que podría llegar a verse comprometida si los Estados Unidos fuerzan una derrota ucraniana o una rendición ucraniana? Es posible, es muy posible que Trump siga adelante con eso. Trump ha consistentemente dicho que el problema geoestratégico de Estados Unidos no es Rusia, sino que es China. Acusó a Hunter Biden, el hijo del presidente, de justamente hacer negocios con Ucrania. Tiene una posición muy claramente bien alineada con Putin al respecto. Y lo que necesita Estados Unidos no es realmente cambiar su política exterior, sino simplemente, ¿cómo se llama?, cortar el chorro de armas. Y eso es suficiente para cambiar el curso de la guerra. Entonces, es muy posible que eso lo haga. Hay que ver si el Congreso republicano, que es el que también votó junto con los demócratas por esos recursos, va a acompañar a Trump si hiciera eso. Creo que la pregunta más importante no es si Trump va a querer hacerlo, creo que eso sí va a ser cierto. La pregunta más importante es si los republicanos se van a arriesgar a hacerlo, sabiendo que la posición en geopolítica del Senado y diputados republicanos es distinta que la de Trump. Ernesto, Luis Tarulo lo saluda. Muy buenas tardes. Ya que usted está en el territorio, digamos, en el terreno de los hechos, lo vuelvo un segundito a las figuras que estuvieron en disputa en esta elección, y voy al prisma con el que se miran las cosas, ¿no? El error muy frecuente, es un mea culpa de mi parte, corporativo, de algunos periodistas que no conocen muy bien la realidad estadounidense o no están allí, es mirarlo con el prisma de sus propias realidades, ¿no? Entonces, pero voy a una de esas preguntas o una de esas formas en que se han analizado. Digo, ¿se han dormido en los laureles, como decimos aquí, los demócratas, en el sentido de haber confiado en que Kamala Harris era una mujer y además afroamericana, que eso le podría atraer votos de lo que antiguamente eran minorías que habitualmente apoyaban a los sectores demócratas, o eso no tuvo nada que ver en esta elección? No, personalmente no creo que haya tenido tanto que ver. En verdad se mueve el partido a Kamala Harris justamente porque estaban nerviosos, porque las mediciones de Biden eran muy malas, mucho peores que los que yo creo que terminaron siendo los resultados de Kamala Harris. Invirtieron mucho tiempo de campaña y mucho empuje justamente para tratar de dar vuelta a Pensilvania, Wisconsin, Michigan, que eran los estados más importantes y que estaban a una tirada de moneda. Todos estaban nerviosos, creo que estaba nerviosa la población en general con ambos resultados. Interesante, uno hubiera pensado justamente que un oficialismo en su primer mandato, con una economía que está creciendo muy bien, con tasa de inflación que está baja, con salarios que están creciendo más rápido, todas esas cosas son las que en general definen que el oficialismo gana, y sin embargo los demócratas tuvieron la percepción de que iban a perder la elección desde el principio. Y por eso también los sacudones.
Creo que el motivo principal por el cual pierde es que hay una fractura en el Partido Demócrata que no hay en el Partido Republicano. En el Partido Republicano, todo el partido y los votantes del Partido Republicano quieren que Estados Unidos se mueva a la derecha. O sea, y los demócratas... Sí. Perdón, en este caso sería algo distinto a lo que ocurrió en el 2020, donde un Trump absolutamente disruptivo, que fue contra todas las estructuras del Partido Republicano, ahora como que el Partido Republicano cierra filas en torno de Trump. No sé si me equivoco o interpreté mal lo que usted dijo. En el 20 lo hicieron. Eso era cierto en el 16. En el 16 trataron los Never Trump. Perdón, en el 16. En el 16. Claro, sí. Sí, exactamente. En el 20 ya Trump había capturado el partido. Entre el 20 y el 22 lo fidelizó, echando a personas como Liz Cheney sus propios enemigos políticos dentro del partido, que fueron totalmente aislados. Reemplazó muchos diputados en territorios que se llaman insurgentes, con lo cual fidelizó al partido. Pero hay que notar que se pierde ahora no porque Trump incrementó los votos, tiene exactamente los mismos votos, sino que se perdió porque la preocupación de que Trump ganara un segundo término, que unificó a las dos partes de los demócratas en el 20, no era una opción hoy. Como decía, la mitad del partido demócrata quiere ir hacia el centro, que sería la derecha de donde está, y la otra, y un poco menos de la mitad, quiere ir hacia a la izquierda. Ernesto, una de las últimas, y tiene que ver con qué repercusiones puede tener para la región de Latinoamérica, eventualmente para la propia República Argentina, el triunfo de Trump. Teniendo en cuenta que la Latinoamérica tiene una situación, una coyuntura muy particular con Petro, con Maduro, con Lula da Silva. ¿Cómo cree que puede repercutir en la región y particularmente para la Argentina? Creo que no mucho. Argentina no está en el radar de Estados Unidos hace mucho, por eso los presidentes no atienden las inauguraciones, no mandan gente de jerarquía de sus gobiernos para las inauguraciones, no tienen delegaciones comerciales y políticas importantes que han visitado el país en muchísimo tiempo, pero eso es cierto de toda la región. Cuando se hizo un análisis de llamadas por teléfono a Estados Unidos a todo el mundo, toda América Latina, salvo México y un par de países de Centroamérica, estaban al final de la tabla. Hay muy poco interés porque hay un nivel de inversión bajo, porque Estados Unidos compite con América Latina, no se beneficia de los mismos productos como lo hace China. Entonces, aún si hay afinidad ideológica entre Milei y Trump, por ejemplo, lo fundamental es que no hay negocios para realizar que sean importantes. Entonces, lo que uno va a ver muy posiblemente es que Estados Unidos va a ser muy poco activo en la región. El hecho de que haya un presidente de izquierda como Petro o como Lula es realmente trivial. Son presidentes democráticos que no tienen incidencia en política internacional, no afectan a la política norteamericana, no afectan regionalmente el balance de poder con ninguna otra potencia. Entonces, visto América Latina, todo esto es relevante porque nos afecta en la región. Visto desde Estados Unidos, es un tema bastante trivial. Ernesto, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy amable. Gracias por llamar. Que siga muy bien. Ernesto Calvo es analista internacional y profesor de ciencia política en la Universidad de Maryland.